bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, hermano, ¿cómo te sientes? Bien, ¿cómo pasaste el fin de semana? Súper, súper. Fue un fin de semana tranquilo. Tú sabes que con el toque de queda uno se agacha temprano desde las 3, viendo televisión, sí, yo leyendo algo. La pasé de lo más bien. Hubo una cartelera de artes marciales mixtas. Ahí te hubo vi. Dos carteleras de boxeo. Y también vi un par de los juegos de semifinales en la NBA. La pasé bien. Yo no sé si eran imágenes de archivo, pero te vi como practicando. Ah, no, practiqué ayer. Sí. No, imagínate, no, no, yo practiqué ayer. Porque el COVID me rebajó unas cuantas libras. Y te sientes más cómodo así. Y me siento más cómodo así, entonces dije, la voy a mantener. Algo bueno tenía que dejarme el COVID. Claro, excelente. En este caso me dejó que rebajé una libra que tenía pendiente quemar. Entonces, bueno, pues, dije, ahora voy a aprovechar con buena dieta y ejercicio constante. Excelente. Para mantenerme en el peso adecuado. Excelente, creo en eso. Yo estoy en lo mío. Hay que rebajar unas cuantas libras porque miren cómo se ven los cachetes. Bueno, señores, vamos a comenzar con este compendio informativo de noticias del mundo económico. Y es que el presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del Parque Solar Girasol de la empresa generadora de electricidad Haina en Yaguate, San Cristóbal, con una capacidad instalada conjunta de energía renovable de 300 megawatts. Rosalba Escalante nos cuenta más. Gracias, buenas tardes. Así es, y este parque solar construido con una inversión de más de 100 millones de dólares y de capital dominicano tiene una capacidad total instalada de 120 megavatios. Se estima que al año producirá 240 mil megawatts para abastecer el consumo de electricidad de más de 100 mil hogares dominicanos. Algo sumamente importante y necesario en nuestro país. Después de tantos años de manejos equivocados en lo que se respecta a la producción y distribución de la energía eléctrica a nivel nacional. Girasol evitará anualmente la emisión a la atmósfera de 150 mil toneladas de CO2 y la importación de 400 mil barriles de petróleo, lo que contribuye a atenuar los efectos del cambio climático y representa un ahorro en materia de divisas respectivamente. Con el uso de fuentes de energías renovables para un desarrollo sostenible, ayudamos al equilibrio y la protección de sistemas en nuestro planeta de forma muy particular a los de nuestro país. La llegada en el corto o mediano plazo a un nivel masivo de baterías, la electricidad o la movilidad eléctrica e incluso el futuro cercano del hidrógeno como fuente de combustible y de generación eléctrica significa que la República Dominicana, arrastrado por los acontecimientos internacionales, se mueve hacia colocarse en el medio de cambios trascendentales en lo que se refiere a la producción de energía y consumo. Y eso es un gran reto. Con este nuevo proyecto, Eje Haina alcanza una capacidad instalada conjunta de energía renovable de 300 megawatts provenientes de sus centrales eólicas y solares. Con el Parque Solar Girasol, la capacidad fotovoltaica nacional se incrementa en un 50% y se consolida como líder de las Antillas en energía renovable no convencional. Esta sería la sexta central de energía de Eje Haina y fue levantada en un periodo de 14 meses. Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. Esa es una gran noticia. Yo creo que hay que procurar la inversión en generación de energía eléctrica para tener un superávit. Pero no solamente que sea un superávit, sino que es energía renovable, que implica que se está protegiendo el medio ambiente en consonancia con acuerdos que hemos rubricado nosotros en el marco internacional, pero además porque la energía barata es más barata y además diversifica la matriz. Eso permite que tengamos más alternativa y que podamos enfrentar el incremento de cualquiera de los tipos de energía que se utilizan. Eso quiere decir que si se incrementa, por ejemplo, el gas natural, tenemos el carbón,
tenemos solar, etcétera, etcétera. Tenemos hidráulica, hidroeléctricas, y tenemos, por supuesto, la convencional, que es, son los derivados del petróleo. Mientras más diversifiquemos la matriz y mientras más inversión haya en generación, más se va fortaleciendo el sistema, se va haciendo más barato, y estamos en consecuencia dando los pasos adecuados para ver cómo de una vez por todas conjuramos el malvado problema que implica la energía eléctrica para nuestro país, por el mal servicio que recibe la gente con apagones y porque tiene que invertir en plantas, inversores, en inversores, baterías, a las empresas, porque tienen que invertir en todo eso, pero también le incrementa su costo de producción, y porque implica para el gobierno, como mínimo todos los años, $1,000 millones en subsidios, lo cual es una barbaridad para un paísito pobre como el nuestro. Hay que aplaudir, claro, cada vez que surgen proyectos como este y que ponen una cantidad importante de megavatios watts en el sistema, le abarata a la distribuidora, pero hay un problemita, Ledesma, es que no llega más barato al consumidor. Los precios se mantienen iguales, no hay una variación, incluso con lo de Punta Catalina, que se supone que es menos lo que tienen que invertirse para que produzca electricidad, eso no se ha traducido en abaratar los costos del kilowatt hora en República Dominicana, que sería un gran logro si el presidente Abinader llega en su momento y se pueda determinar que puede haber una mejoría sustancial en este precio. Bueno, porque el tema de la del costo no es solamente la generación es importante. El hecho de que Punta Catalina haya provocado que ya el precio inicial para la compra, eso de alguna manera ayuda, ya eso implica, creo que nos dijo cuando entrevistamos a Jaime Lintri Escuder, que eso implica unos 300, 400 millones de dólares en ahorro para el país, para el país, okay, y para las finanzas del Estado. Pero no es solamente generación, que por supuesto, si no se invierte en generación, entonces se pone mucho más cara. Porque cuando la demanda está por encima de la oferta, ya eso obligatoriamente implica un incremento del costo y del precio. Pero, aparte de que uno va resolviendo el tema de la generación, que haya una oferta superior a la demanda, está el otro tema, que es el tema de la distribuidora, que no cobran adecuadamente, que siempre tienen pérdidas, porque aquí se sabe que una cantidad importantísima de empresas importantes y una cantidad importantísima de familias, unas que no pagan porque no pueden y otras que no pagan porque se las roban. Entonces eso es lo que realmente provoca. Y de empresas también, ¿eh? Y empecé con las empresas. Ah, ok, porque no lo escuché. Ok, entonces, cuando se resuelve el tema de evitar el robo, por ejemplo, de familias que pueden pagar o de empresas que también pueden pagar y se las roban, entonces por ahí empezamos a conjurar verdaderamente el sistema. Ojalá que sí. Mira, el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, está en contra de que se obligue a la gente, y de manera muy particular, a los trabajadores a vacunarse contra el COVID. Vamos a ver. Porque la vacunación no está señalada dentro de los capítulos que el artículo 88 del Código plantea como motivo de despido. En caso, por ejemplo, de negativa de un trabajador a ponerse tal o cual vacuna. Abreu sostuvo que debe haber una campaña para concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de vacunarse. Y señores, aunque no es obligatorio el tema de vacunarse contra el COVID, no podrán entrar a las aulas de las universidades los estudiantes que no cuenten con la tarjeta de vacunación contra el COVID-19. Así lo afirmaron las autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología al reiterar el llamado al estudiantado para que se inmunice contra el virus. Veamos esta historia con Maciel Genao.
El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, Franklin García, anunció este viernes que los estudiantes que no cuenten con la tarjeta que compruebe que haya recibido la vacuna contra el coronavirus no les permitirán la entrada a las aulas de las universidades. No es que no podrán entrar a la universidad, porque entrarán virtual, pero presencial tienen que estar vacunados. El ministro reiteró el llamado a los estudiantes para que acudan a los centros de vacunación para lograr la inmunización de la población. Del mismo modo, indicó que la reapertura de las universidades, pautada para agosto, se encuentra en evaluación debido al rebrote del virus y dependerá de la evolución de la pandemia. Le hicimos un llamado a los jóvenes universitarios a vacunarse, porque para poder volver a la normalidad, tiene que haber de parte de los jóvenes una actitud positiva hacia la vacunación. El MESID y la Dirección General de Aduanas suscribieron un acuerdo para la realización de actividades académicas, docentes y de investigación de áreas de interés recíproco para actualizar a los participantes de temas aduaneros, tributarios y de negocios internacionales. Y así poder también colaborar con los programas de formación que tiene el MESID en las diferentes áreas en las que apoya y promueve a la juventud dominicana. Las entidades se comprometieron a vincular el laboratorio de aduanas con los proyectos de investigación de los estudiantes becarios del MESID. Gracias a Maciel. Bueno, mira, yo lamento mucho que nuestro querido amigo Pepe Abreu tenga esa posición, porque él sabe que precisamente por el COVID es que muchos empleados que son a los que ellos representan han perdido su trabajo precisamente por la pandemia. Entonces, a la población y a los trabajadores y a todo el mundo hay que buscar algún tipo de persuasivo para que todo el mundo se vacune. La concientización, bueno, pero ¿qué concientización? ¿Cuánta gente nos metió para eso? Porque todos los medios de comunicación de todo el país, de todas las provincias, de todas partes, los buenos, los grandes, los medianos, los pequeños, todos, la televisión, la radio, el internet, todos, de manera unísona, estamos pidiéndole a la gente que tenga conciencia con el COVID. Por lo menos la vacunación ha estado muy bien. Este fin de semana fue súper masiva. Pero la gente ha respetado el toque de queda y ha respetado las decisiones que se han tomado en el estado de excepción. Entonces, a la gente muchas veces se le ataca efectivamente la conciencia con represalias. Por ejemplo, usted va a cualquier país desarrollado, los dominicanos, por ejemplo, aquí tiran la basura a la calle, irrespetan los semáforos, viven violando la ley de tránsito, viven irrespetando al ciudadano aquí. Pero ese inconsciente, desde que se va a Estados Unidos, actúa adecuadamente. ¿Pero por qué? Porque sabe que en Estados Unidos va a pagar caro si viola la ley. Y lo mismo pasa en los otros países desarrollados, que la gente tiene, por supuesto, mucho más educación que los dominicanos, y los países de mediano crecimiento tienen más educación. Pero no es porque todos son altamente conscientes, es porque si no cumplen con la ley, le pagan. En China, en Rusia, no hay brote. ¿Pero por qué? Es porque o sí, ¿qué dijo Putin? ¿Qué fue lo que dijo Putin? El que irrespete el estado de emergencia y respete el toque de queda, 10 años. Muy fuerte ese, muy fuerte. 10 años. Efectivamente, muy fuerte. ¿Quién no incumplió nadie? Porque saben que Putin es de mano dura. Hasta los fusiles, igual que los chinos. Entonces,
¿Qué quiero decir con eso? Que lamentablemente, por el bien de todos, a veces hay que aplicar políticas públicas duras. Si hay 50 estudiantes y hay 45 que fueron, hicieron su fila, se pusieron su vacuna, ¿por qué a los 5 hay que privilegiarlos sobre los otros? ¿Por qué ellos, si no lo hicieron mal, tienen que enfermarse los otros 50? O quizás no se enfermen porque son jóvenes, tienen la vacuna, pero como quiera el COVID se les pega, se contagian. Entonces van y lo llevan a un amigo, a una familia, porque 5 no quisieron respetar la decisión. O sí o sí. Mira, José Joaquín Puello dijo que el rebrote que estamos viviendo es producto del feriado de semana, del Día de las Madres, que en el Distrito Nacional mucha gente se movilizó hacia el interior y, por supuesto, y respetando las normas ya establecidas, fueron a esparcir el virus por diferentes zonas del país, lo que ha provocado, y aquí mismo en la misma capital, visitando a sus familiares, se produjo este rebrote. Ahora, yo pienso que Pepe Abreu, más bien lo que le preocupa es el tema de que puedan cancelar trabajadores por el hecho de que no estén vacunados. Ahí él tiene esa reserva, porque aquí muchas veces el empleador abusa cuando encuentra algunas facilidades para despedir a algún trabajador. O si le pusieran esa condición al trabajador para que el empleado se vacune obligatoriamente y no lo hace por sus creencias o lo que entienda, estaría buscándole la vuelta para despedirlo, desahuciarlo y quizás entrar en un tema que tenga que ver hasta con prestaciones laborales de esos que tanto hemos conocido durante mucho tiempo. Entonces creo que la verdadera preocupación de Pepe no es el tema de que si se vacuna o no, es que cancelen trabajadores por esa situación. Pero, ahí es que está el tema. Pero para eso están los gremios, para eso está el Ministerio de Trabajo. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir algo. Si hay algo en lo que yo sé que el Ministerio de Trabajo funciona, es con el tema de las prestaciones. Ciertamente, de eso no es la menor duda. Con el tema de las prestaciones, ahí no hay de que cuento que haga el empleado, es que tiene que pagar el dinero y además, si se atrasa, tiene que pagar las moras. También. Y está adecuadamente protegido por el Ministerio de Trabajo, ahí no se puede negar. Entonces, la ley está clara en torno a cuáles son los privilegios y las prerrogativas que tienen los empleados. Ahora bien, un empleado sí tiene el privilegio, porque así lo establece el contrato, de que puede rescindir de tus servicios cuando la empresa lo vea conveniente. Eso. Y eso para es eso cierto. no necesita agarrarte del COVID. No. Sencillamente te cancela y se acabó. Sí. Y cumple con tus obligaciones. Ahora, él cumple con sus obligaciones. Claro, entonces, como hay una ley que establece que el dueño de la empresa puede prescindir de tus sanciones, pero la misma ley establece que tiene que pagar la liquidación y todo lo que implica la ley, entonces no hay problema con eso. Es más, yo estoy de acuerdo con que el que no vaya y se vacune, que lo cancelen. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene una responsabilidad respecto a tus compañeros de trabajo. Yo sé que es así, pero yo prefiero seguir trabajando el tema de concientización, porque realmente hay demasiado bombardeo con fake news en las redes sociales que no tienen ningún tipo de control, tú lo sabes, no hay ningún control. Entonces, hasta que no se agarre también a dos o tres de esos que están enviando mensajes negativos y se les someta a la acción de la justicia para que demuestre científicamente que lo que está diciendo es verdad en contra de la vacuna, esto no se va a parar. Es no cierto, se va a parar. Quizás es por ahí que hay que empezar a tratar, que mucha gente tiene miedo cuando llega un fake news, un video que te va a morir dentro de 5 años, que te va a pasar tal cosa, que no va a quedar embarazada a la mujer, que los hombres no van a poder engendrar. Son tantas cosas que hay que son falsas. En estos días, yo vi uno que decía, pero qué barbaridad. Dentro de 2 años, todo el que se haya vacunado del COVID va a fallecer. Sí, yo dije, bueno, pero como lo acelerado que van las vacunas, imagino que dentro
de 2 años vivos quedarán sin gente en la humanidad. Así mismo. En la humanidad, pero por Dios. Y se quedará. El mundo se quedará sin profesionales de diferentes áreas. O sea, que países tan desarrollados como Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, mandaron a. Ahí hay unos líderes inconscientes, demoníacos, diabólicos, que mandaron a matar a su población completa. Nada más se van a quedar ellos y sus familiares, me imagino. O sea, en Alemania van a quedar vivos 200 gente. No. Yo no digo una mala palabra. Entonces, por aquí porque yo me respeto. Eso hay que parar. La verdad es que hay libertad de expresión, pero no hay libertad para mentir. Pero hay otra cosa. Yo lo que digo es lo siguiente, y lo repito. Lo dije esta mañana en Diálogo Urgente y lo repito. Aquí definitivamente hace falta educación. Porque la gente tiene que tener el sentido común. Voy a volver a repetir lo que dije de Ezequiel Molina. Sí. Yo me pregunto si Ezequiel Molina, Jesús, se le apareció o le envió, ¿cuál es el ángel? ¿Graviera que se llama? Uno de ellos, sí. Uno de esos leones que son el que siempre se le aparece, hablar con los profetas, a lo mejor era un profeta. Y le dijo, miren, no se inyecten, porque eso es el anticristo. Y entonces él se lo está diciendo a sus feligreses y al mundo. ¿Para qué? No, recuerda, él no dijo que era el anticristo, sino un ensayo del anticristo. Bueno, eso. Al final del camino, la gente, ¿qué piensa? Bueno. Y además, recuérdate, fíjate cómo él dijo un ensayo, yo estoy diciendo el anticristo. Uh-huh. Ese es el tema también. Recuerda que hay, en la teoría de la comunicación, el tema del rumor. Sí, sí. Que tú dices algo y termina de otra manera. O sea, tú dices... Tú dices, por ejemplo, que yo vi a Calimán y a Isabel como medio cerca. El próximo dice, yo vi a me dijeron que Calimán e Isabel estaban agarraditos de mano. Sí. Y el otro dice, se estaban besando. Yo vi que se estaban besando. Sí, eso va. Y el otro dice, y el último dice, me dijeron que Calimán e Isabel lo vieron entrando en un motel. Sí. Bien. Sí. Entonces el rumor, por eso es lo peligroso de ponerse a decir pendejadas. Por eso digo, entonces hay muchas personas que se atreven y tienen atrevimiento de enviar mensajes que son mentiras, son falacias, son engañosas. Entonces las autoridades tienen que empezar por alguna manera, empezar a apretar un poquito. ¿Tú te acuerdas cuando comenzó el tema de la pandemia? Ah, que se murió fulanito y no era verdad. Ah, lo agarraron, lo apretaron. Y eso hizo que mucha gente redujera. Y ellos tienen la manera, ¿verdad?, de saber quiénes son. Claro, ahora la manera. Ahora que son tantos. Son tantos, ya. Es duro. Incluso el mismo WhatsApp, por ejemplo, tiene su mecanismo cuando un mensaje es reenviado demasiadas veces para limitarlo. Pero, óigame, a veces la culpa son los fake news. Es cierto. Definitivamente. Bueno, miren, señores, la cañada de Guajimía sigue muy activa con este tema de que los residentes de este lugar todavía mantienen el temor a las inundaciones que continúan afectando a la barriada durante la temporada ciclónica, pese a los esfuerzos que se han realizado en procura de solucionar el problema. Víctor Erasme estuvo por allá investigando cómo se sienten los residentes en las proximidades de la cañada de Guajimía. Veamos. Para los moradores de la cañada de Guajimía, una simple amenaza de lluvia representa un motivo de preocupación ante la posibilidad de que sus viviendas y negocios resulten anegados por aguas contaminadas. Supuestamente iba a vivir mejor y ahora no está peor, porque cuando llueve esto es el río de Guajimía, no la cañada de Guajimía. Se inunda la calle, se inunda, hay un problema. Aquí no se me mete el agua porque yo estoy a tres niveles, estoy muy alto, mi negocio está muy alto y no me afecta, pero a los otros aquí en el frente, a los vecinos, se les mete el agua a la casa con este problema. Los lugareños califican como un fiasco todos los intentos por solucionar el problema que han realizado las autoridades. No, que vengan a arreglar esto, que vengan a socorrer esta caña aquí abajo. Claro, que vengan a arreglar esto, que han dejado ahí, que cuando llueve esto, uno está loco porque llueve, pero por un lado no, porque se le mete el agua a uno a la casa. Bueno, que vengan a resolver, si Dios lo permite ahí.
para que no venga toda esa agua, porque por acá viene mucha aguacero, para que no afecte tanto, porque hay muchos niños. Los residentes en la cercanía de la cañada, que atraviesa varios sectores de Santo Domingo Oeste, reclamaron una solución definitiva al desborde de la cañada cuando llueve, que además de inundar sus viviendas, es una fuente de enfermedades para todo el sector. Gracias a nuestro compañero Víctor Erasme. Cuando tú hablas de una cañada, que evidentemente debe de ser siempre saneada para que no se acumule la basura, entonces eso provoque inundaciones, pero cuando tú hablas de la gente que vive al lado de la cañada de Guajimía y de otras cañadas que hay en el país, donde incluso cuando llueve se han desaparecido niños porque se caen eso y la corriente se los lleva, ya tú sabes lo que implica eso. Eso es lo mismo que cuando se hace un trabajo de la gente que vive en la ribera del río Sama o del río Isabelita. ¿Qué hace esa gente viviendo ahí? ¿Cuándo es que el gobierno va a desalojar a esa gente y lo va a poner a vivir decentemente? ¿Cuándo es que lo va a hacer? Terrible, terrible eso. ¿Cuándo es que lo va a hacer? Para entonces todos los años hay que ir a rescatarlo hay que desalojarlo y hay que ponerlo a vivir, son damnificados. Pero tú sabes que han desalojado a muchos y le han hecho su vivienda. Pero si no son ellos mismos que vuelven a ocupar el lugar donde estaban, vienen otros y ocupan el lugar que dejaron vacío. Pero es que cuando tú desalojas, pero el tema es desalojar. Y bueno, ahora, por ejemplo, ahora con el tema de la nueva barquita, ahí se ha mudado gente de nuevo. Que se sepa, ¿no? Pero hay militares ahí. Pero se crearon las condiciones para que nadie vuelva. Sí. Para que nadie vuelva, porque si tú agarras y lo cerca, si tú agarras, por ejemplo, siembras caobas, pino, qué sé yo, un tipo de árbol que ayude a que haya una reforestación en la ribera del río Sama para que el río se vaya saneando, se vaya limpiando, qué sé yo, algo científico. Impedirle que vuelvan, pero hay otro tema. Este fenómeno que se dio aquí en la República Dominicana no ha pasado solamente aquí. Ha pasado en otros países del mundo y especialmente de América Latina. ¿Por qué? Porque esa gente que vive ahí, por decirte algo, fíjate que vive relativamente cerca de la Duarte, de la Mella, de arterias comerciales. Sí. Ok. Entonces, esa gente crea una forma de vida específica, que en ese grupito. Vende el ñañique, que vende el huevo, vende qué sé yo qué, la caraquita, qué sé yo qué. Compra su chuchería y se va a la Duarte caminando a vender. Entonces, ellos tienen una forma de vida, una forma de subsistencia. Bien, si de repente tú lo mandas, ¿sabes de dónde? Y ellos pierden esa capacidad de tener la forma de vender y de sobrevivir del día a día. Esa gente empiezan a pasar hambre, empiezan a desesperarse y vuelven a donde vivían antes. Entonces, ese estudio socioeconómico tiene que hacerse cada vez que se haga un desalojo para ver cómo a esa gente se le van a crear las condiciones para que puedan subsistir. En eso es que se ha fallado, porque esa es una realidad. No importa que yo viva en una casa de cartón, si yo estoy comiendo, yo estoy viviendo. Eso parece lo de nunca acabar. Eso va a ser un estudio socioeconómico para ver cómo esa gente, donde tú lo puedes mudar de manera tal que puedan ir a sus lugares de trabajo, que puedan crear un ambiente de subsistencia. Eso no es tan fácil. Vamos con el diccionario económico. Libertad de expresión. El concepto de que las personas tienen derecho a decir lo que quieran sin temor a represalias. En la práctica, el término también implica que las personas tienen derecho a publicar o difundir de forma escrita o oral cualquier cosa que quieran a través de cualquier medio disponible, como periódicos, radio, televisión o internet.